residentes de la comunidad de Canete en el municipio de Tenares realizaron una mechonada la noche del pasado martes, exigiendo nueva vez la construcción de la carretera de esa localidad que se encuentra intransitable. Los moradores expresaron que llevan varios años exigiéndole al gobierno la construcción de la misma, pero que este no hace caso. La mechonada que llevamos el día de hoy es por la siguiente realidad que tenemos en Canete. La carretera, las autoridades tienen más de 6 años burlándose de nosotros. Siguen atropellando nuestra moral. Porque cuando se le miente a un pueblo sano, cuando se le miente a una comunidad trabajadora, se pasa de la raya. Y por más de 6 años nuestra comunidad ha venido sufriendo esta situación de burla, chantaje, engaño. Y todavía no se dan inicio a los trabajos de la carretera. Pero además, nosotros no estamos solo aquí por la carretera de Canete. Estamos porque las diferentes comunidades de Tenares están desbaratadas sus calles. Los Pomos, Paso Hondo, Los Naranjos, El Corozal, óyeme, Las Agüitas, Arroyo Seco, todavía no se ha trabajado como se debe. Ahora las autoridades andan como muchachitos enamorados, porque vienen las elecciones y comienza ahora el estado de campaña de cada uno de los funcionarios. Aseguran que al igual que Canete, la mayoría de las comunidades del municipio de Tenares tienen sus carreteras inservibles. En cámara, Yureli de Jesús, NTN, Robinson Polanco.